Amigos, buenos días. Yo soy Eugenio Santillana. Es un gusto para mí recibirlos una vez más aquí en mi cocina. Ya saben que pasamos por el canal 143 de Cable Más o www.mbm Televisión. Amigos, el día de hoy vamos a hacer un postre que le puedo asegurar que le va a encantar a sus hijos y que los va a sacar de cualquier apuro si un día tienen una reunioncita. Vamos a hacer unos cupcakes marmoleados. ¿Qué es marmoleados? Que van a tener una parte, va a tener la masa de vainilla y le vamos a adicionar un poquito de masa de chocolate y vamos a mezclarlos ya que lo tengamos en nuestra charola y entonces van a salir como mezclados chocolate con vainilla. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos para esta receta? Bueno, pues obviamente necesitamos una batidora. Aquí sí vamos, bueno, aunque lo pueden hacer a mano, pero va a ser mucho, muy pesado porque hay que cremar la mantequilla. O sea, ¿qué vamos a lograr con cremar la mantequilla? Vamos a darle muchísima textura a nuestro pastel. Eso es lo que normalmente obtenemos cuando se crema la mantequilla, es meterle aire a la mantequilla para que esté súper sedoso a la hora que nos lo comamos. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a mezclar la harina con mi polvo para hornear y el poquito de sal que tenemos aquí. Eso es lo primero que vamos a hacer. Mezclamos bien, ya sea con una cuchara o si tienen un batidor globo, lo pueden mezclar con un batidor globo. Muy bien. Segundo paso, vamos a mezclar nuestra leche con nuestra crema. ¿Ok? Vamos a ir simplificando pasos. Igual con mi cuchara, voy a mezclar mi crema perfectamente bien con mi leche. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cremar, el siguiente paso es voy a cremar mi mantequilla junto con el azúcar y junto con la vainilla. Acuérdense que, bueno, yo les he platicado ya en varios programas que hemos tenido que a mí me gusta usar la vaina de vainilla, o sea, la vainilla fresca. A mí no me gusta mucho usar el extracto de vainilla porque lo único que nos da el extracto de vainilla es el aroma, pero no aporta nada al paladar. Obviamente lo pueden usar en la casa porque este es un producto caro y más o menos vale como 25 pesos una vaina de vainilla, pero intensifica muy diferente nuestros postres. Se siente, les voy a dar otro tip, siempre cuando vayan a comprar una vaina de vainilla, la vaina de vainilla, bueno, a fin de cuentas es un fruto y bueno, crece así del árbol, crece y cuando obviamente lo cortan pues empieza a perder vida. La manera de tenerlo nosotros o en la tienda que se los vende, la manera ideal de conservarlo es en un bote perfectamente bien tapado, de preferencia esos herméticos, porque si la vaina la tenemos nada más así en un mostrador o en la casa, pues empieza a secar la parte de adentro y les van a vender basura. O sea, no sirve de nada que ustedes vayan y compren una vaina de vainilla y esté seca. Siempre cuando compren una vaina de vainilla y la toquen, tiene que sentirse que la parte de adentro se siente carnoso, eso quiere decir que el interior de la vaina está perfectamente fresco y les va a poder servir para lo que queremos utilizar. Entonces voy a poner mi mantequilla aquí en el vaso de mi batidora. Siempre a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil que a la hora que ya la tengamos en la batidora creme. Y estoy haciendo un poquito de tiempo en lo que me traen mi cuchillo para poder sacar la parte de la vainilla que les estaba yo platicando.
Ok, entonces aquí ya tengo mi mantequilla. Voy a poner el batidor globo y le voy a incorporar el azúcar. Y voy a cremarla junto con el azúcar. Y aquí nada más vamos a utilizar la mitad de nuestra vaina. ¿Ok? Corto los extremos y con el cuchillo voy a hacer una pequeña incisión para rasgar la cáscara. Ya que rasgamos la cáscara, miren, esta parte es lo que nos indica que está fresco. Miren, van a ver, es... Aparte de que cuando lo pongamos en la mezcla, miren, esa parte es la que se seca. Ahorita está fresco y entonces es como una pulpita. Voy a retirar mi globo para ponerlo bien ahí. Y asegúrense de retirar perfectamente bien todo lo de vainilla que tiene nuestra vaina. Muy bien. Pero bueno, volvemos al tema económico. O sea, si por alguna cuestión ahí en la casa no pueden conseguir esta vainilla o se les complica, esta yo la compré aquí en el mercado. Pero si se les complica, digo, no se preocupen en lo absoluto, pueden utilizar el extracto de vainilla. Bueno, entonces aquí vamos a prender nuestra batidora y la vamos a prender a una velocidad. Estamos en el 6, es una velocidad media. Le vamos a incorporar toda nuestra azúcar. Vamos a dejar que se mezcle perfectamente bien. El aspa de la batidora va a ir mezclando nuestra mantequilla y va a ir derritiendo con el calor que va generando, va a ir derritiendo los grumos de azúcar. Es importante que dejemos que este proceso lleve su tiempo para que nosotros cuando, no sé si les ha pasado, hay veces que mordemos un pedazo de pastel o algún postre y se sienten los grumos de azúcar. Eso quiere decir que no se dejaron trabajar, no se le dio el tiempo preciso a las mezclas para que se desintegraran bien todos los ingredientes y se mezclaran. Aquí nada más voy a parar tantito mi batidora, voy a bajarla y con el miserable voy a mezclar las paredes de la batidora para que todo quede en el centro y no se me queden pegados ingredientes en las paredes del bowl. Aquí ya le subí un poquito más a la velocidad, la tengo en la velocidad máxima. Bueno, acuérdense que ahí en la casa es muy probable que ustedes tengan de las otras batidoras que son manuales, funcionan exactamente igual. O sea, no se preocupe si no tiene una de estas. Bueno, nosotros la tenemos aquí por la cuestión del restaurante. Pero ahí en la casa, en mi casa, la casa de ustedes, tenemos de las otras y perfectamente bien me salen. Ok, entonces una vez que estamos ahí, vamos a regresar la velocidad al 6 y vamos a ir agregando los huevos. Hay que ir agregando uno por uno. Vamos agregando uno a uno, dejamos perfectamente que se incorpore. Ok, es el momento. ¿Sí se ve ahí, Coro? Es el momento de agregar el segundo huevo. Esto lo pueden hacer con batidora andando o con la batidora apagada. Ahora sí que no afecta en nada, ¿no? Muy bien. Y por último, vamos a agregar nuestro tercer huevo. Listo.
Vamos a limpiar aquí el tiradero. Listo, entonces voy a subir un poquito la velocidad nada más para que se mezcle. ¿Por qué bajé la velocidad? Porque a veces está tan fuerte y nosotros le agregamos un líquido y la parte centrífuga que está haciendo el aro nos puede rebotar y nos puede saltar. Aquí miren, si se fijan, Coro, aunque se ve líquido, se ve que en las paredes está pegada mezcla. Entonces ahí nada más apaguen su batidora y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Bajan la mezcla. Es súper importante que se mezclen, que se mezcle bien. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ahí teníamos mezcla. Y volvemos a hacer lo mismo. Me voy a tener que ir a corte ahorita que regresemos. Ya nada más vamos a aventar nuestra harina, lo último que nos queda de líquido, y vamos a montar nuestros moldes de cupcake para meterlos al horno y terminamos. No le cambien, yo soy Eugenio Santillana, ahorita regresamos.